¿Qué húbole? Hola a todos los que se están conectando acá por las redes sociales. Miren nomás. A ver, para acá atrás. Yo soy Félix y pues ahorita me hice acá a un lado porque vamos a correr este video. Ahorita acabo de llegar del aeropuerto. No, hoy nomás. Acabo de aterrizar de Los Ángeles, aquí en Calera. Ahorita ya son las 2:10. Vénganse para acá, ahorita. Ahorita que está el lira, aquí se van a ver. Los vamos a ir para Jerecito. Ahorita que mire que estamos bien, Vámonos por allá. Y hoy que estamos el 6 de diciembre. Vámonos. Ya tengo mi cinturón y todo. Y así. ¡No, hombre! ¿Qué les cuento, hice un video en vivo. Pues a tiempo de esta grabación, ¿verdad? Lo hice en vivo por por Facebook. A ver si lo corro también acá por el YouTube al ratito. Ahorita pues no, todavía no llego a la casa. Ahí déjame bajarlos un poquito abajo. Sí, eso. Y luego también acabo de subir un video. Qué chido, eso sí les digo. Qué chido lo subí. Lo subí cuando estaba dentro del avión. Todavía no despegábamos, pero ya subí el video y sí, nomás recorrí un video ahí nomás de la sala donde está la comida y eso, los restaurantes, a la sala de espera para subirse uno al Volaris. Y aquí se va a dividir en dos. Ahorita tengo hambre, el Félix tiene hambre. Y a ver, ahorita. Yo pienso que, pues, no sé, a ver qué, no sé. A ver qué, no sé, a ver qué voy a clonchar. Pero sí me hizo bien padre porque el tiempo de esta grabación, pues, me acuerdo que mi papá me llevó para, mi jefe, pues, me llevó para el aeropuerto. Y me dice, ¿no te quieres llevar un panecito para que te eches un café adentro? Le dije que no. Yo pues, porque dije, no, pues no, que eso no se permite nada de eso. Y dice, ¿cómo no? Y ya me dio el pan, ¿verdad? Y sí, no, lo único que no se permite del, pues, cuando hacen el chequeo principal es que no puedes llevar nada de líquido, pues. Y el pan sí, ya vas a ver, aquí lo tengo. Ahorita me lo echo ya en Jerez. Pero sí, ahorita está, sí, ya me vine y luego dije, no, pues déjame correr este video ahorita, pues la manejada de aquí de Calera a Jerez. Y ahorita, pues mira, como por decir, aquí está aquí ya estamos en Zacatecas. Y pues quiero echarle gasolina. Y está una estación de gasolinería aquí, la Mobil. Es la que me gusta ponerle yo. Y pero voy a rodear un poquito porque está al otro lado de la autopista. Y la salida es un poquito enredoso. Tengo nomás como medio tanque. Y neta que sí vale la pena, pero no, neta. Ahorita lo voy a echar acá en el. Tiene otro móvil aquí, nomás que aquí está un peso más caro. No sé, por si está. Allá en Jerez está 23 y algo. Y aquí donde lo voy a echar, pues estaba 22 y algo. Y acá donde quería ir estaba 21 y algo.
Ya me están dando las llamadas. Mi modo. Mi modo que conteste la llamada aquí. Lo bueno que se pasó ahí. Aquí va a estar la salida, a ver. La temperatura está a 76 aquí en el tiempo de esta grabación. Yo ahorita lo que tengo muchas ganas es de cepillarme los dientes, porque me agarró un café, ¿verdad? Y pues siento los, tengo el sabor de café entre los dientes y las encías y no, nada que, pues no. Ya te los. Ahorita lo vamos a sacar por aquí. Es más, se van a tener que aguantar. Si quieren, tomamos ahorita y les voy a avisar una vez, porque pues como quiera el video va a estar corriendo. Ahí nomás le avanzan pues poquito para adelante. Sí, la ves, aquí, el Félix ya sabe, 22.5. ¿Quién se va a ir primero? Pues quién sabe. Este acaba de llegar, creo. A ver. Ya me vienes por acá. Pues por lo menos este ya está acá. Está limpiando los parabrisas. No, no son parabrisas. Las parabrisas son las que limpian el vidrio. Está limpiando el vidrio, ándale. Ya que estamos aquí. Y como dije, pues tomo este. Ahí le avanzan. Tomo este, como dije, pues no puedo parar el video, lo estoy corriendo aquí. ¡Oh! Ahorita ahí es donde comencé el video. Qué chido, Se me puso una camioneta a un lado. Y no me espanté. No, porque tenía unas. Eran esas de. ¿Cómo te dijera? De auxilios. Son aquí del gobierno. Y qué chido, se puso a un lado aquí. Eran dos señores y. Y bajé luego, pues tengo la ventana así. Y la bajé. Y la bajé así. Y hola, hola. Y me preguntaron los dos. Luego nos dijeron los dos: ¿ocupan ayuda? Y digo que se ocupaba ayuda. Y dije: no. Y que estoy comando acá la. Nomás le dije que estoy comando el teléfono porque. Dije: ya. No quiero estar con el teléfono en la mano, güey. Digo, que pues, cualquier cosa aquí estamos. Dije, eso, qué chido. Se me hizo bien padre, pues, parte de la. De aquí del gobierno, y. Sí, ya es que, pues, si ocupas un. Hasta porque hasta gasolina, no sé. Pero se me hizo bien padre, bien chido. Me gustó bien mucho. Y así es la cosa. Oh, y ahorita estoy mirando, ¿verdad? A ver si le. A ver, ¿cómo saldrá? Y ahí está la. ¿Qué dice la Maruchan? A 16.50 cada uno. El Donnie, mi muchacho, le dio tres regalitos a Ivana anoche, porque pues como ya me vine. A ver, espérame. ¿Sí me llena el tanque del regular? Sí, ahorita le. En efectivo. Sí, en efectivo. Sí, gracias. Y sí, le dio tres regalitos. El primero cuando lo abrió, le regaló Dani a Ivana una taza, que es como, más bien parece es un plato, no es taza, es una taza plato, de como de porcelana, y tiene el dibujo, o tiene el sim, la marca y todo eso, de Maruchan. Es un producto de Maruchan, y como a Ivana le encanta su Maruchan, es lo que le regaló. Y bien contenta ella, y con su cuchara y todo. Y el otro regaló unos Legos, y el
ya el último regalo que le regaló este. Unos monitos de plushie chiquitos de. Se lo regaló y no, está bien contenta. Y dijo el Dani que. Me preguntó, pues les preguntaba que si los abría. Dije, pues sí, ábraselos una vez. Porque a Ivana también le regalé una pelotita. Nomás que dice que es una. Yo le digo un Orbi, pero dice que no es Orbi. Que es una. ¿Cómo se llama en español? Dice que es una bolita de. Que tiene una. Como unas alitas. Y vuela en el aire, pues está bien padre. Le dije, sí, ábrelo y para que. Pues yo para saber si sí sirve. Para regresarlo. Pero no, sí funciona bien. Y. Así nomás, sí, nomás ya. A ver, déjame. Salió 7 con 3. Déjame sacar los tres pesitos. A ver. Mira, penitas. Ah, no, sí. Ahí está. Ay, era, qué chido, ya ni le pensé. Para que se vea más clarito la imagen. No, y ¿dónde está la? ¿Dónde está el papelito? ¿Mande? ¿Ocupas su ticket? ¿Cómo? ¿Recibo? Hey. Sí, de una vez, sí. Ya sé exactamente para qué lo voy a usar. Ya sé exactamente para qué voy a usar el ticket, el recibo. ¿Usted me echó un chicle? O me lo voy a masticar un poquito y luego te lo voy a escupir. Entonces, le cobro 700. Sí, son 700. 300 de vale, ¿sí? Oh, perdón, y ya ni di para el vidrio, chivo. ¿Qué pasó con el Félix? Ahí está, mira. Gracias. Yo lo ayudo. Eso, lo mero. Ahora pues, gracias. Ay, qué bueno que me acordé. No que. Ustedes mismos tienen todo el derecho. Ay, que tengan día. Con todo el derecho tenían para regañarme. Pero no. Nunca, si fue algo así, pues no, neta que no lo hice con mala intención o qué. No, sí. No, y déjame contarles, déjame nomás acomodar acá mis cosas. Sí, porque como me limpió acá y, no, pues sí, yo te lo aliviné con algo, pero. No, está bien, porque pues sí. Y no, es un. Se echan un taquito, un refresquecito. Un refresquecito. Una cocosita. Y No, la otra vez me dio vergüenza, ¿verdad? Pero igual no lo hago con esa mala intención, pero fui a echarle gasolina y la muchacha que estaba ahí, pues luego, hola Félix, y dije, hola, pues sí, y pues que por los videos, y platiqui, ¿para dónde vas? Y que lo. Y tú crees echó el gas y yo prendí el carro y ya me iba a ir y. Y dice, Félix, ¿no me pagaste? Dije, hijos de, no, me qué gacho, me neta que. Me agüité. No, pues, no, como digo, bueno, pues no lo hice de adrede, pero. Vamos, yo sí me agüité bien machín, porque no, pues como. ¿Te imaginas Lo bueno que, pues lo bueno que no pasó nada, pero estamos así. Tu gresa, ¿eh? Déjame echar chicle acá en el bote de basura. Gracias.
No, Ivana me ha regañado machín, Se molesta cuando bajo la ventana y escupo el chicle para afuera. Dice que no ande haciendo eso, que tenemos que cuidar el planeta. Y diga, ah, sí, sí. Ya, y lo bueno que ahorita era, no está aquí, pero mira, bien, bien, ya. Ya, yo ya sé. Oh, y para todos los que le adelantaron el video, gracias. No, ya ves que pues lo bueno que les avisé. Adelántale porque lo tengo que echar gasolina. Pero será que chido. Ya, hasta vidrio es limpiecito. No, ahí después le voy a poner unos videoclips. En este no, porque pues ahorita ya estoy manejando y no voy a tener tiempo de ponérselo, pero ahí después le voy a poner los videoclips de lo que grabé. Allá pues. Una cosa que... ¿cuándo fue? El domingo. El domingo quería mi mamá tener un almuerzo contra la familia. Nomás que mi pequito, pues por una cosa o la otra no se hizo, pero mi mamá quería que los votaran, pues yo, Rosy, Ivana y Donnie y Emily, pues la honey de mi hijo. Y pues mi mamá quería estar, pues mi mamá, mi papá y mi abuelita, la mamá de mi mamá, mi grandma Margaret. Querían pues que los fuéramos a almorzar, ¿verdad? Y le dije que sí. Yo sí le dije a mi mamá que sí, ¿verdad? Y mi mamá se fue a recoger a mi abuelita. Y ya. Y nosotros, como que dicen, los íbamos a llegar con mi hijo, porque pues mi hijo ya tiene su propio carro y todo. Y ya le hablé. Ah, pues mi hijo. No, porque mi mamá dice que sí, que quería ir a Luis, pues, para toda la raza que son de ahí de Long Beach. Está en una hamburguesería y pues es lo que es una hamburguesería, pero pues venden platillos de... venden de todo, pollos, venden todo lo que tú quieres, chili, todo, platillos de almuerzo, todo. Y y se llena de gente, eso sí les digo, se llena de gente. Y ese es un lugar favorito de mi mamá y de mi papá. Y pues que a Luis. Y cuando me dijo mi mamá que pues al que Luis, ahí va a ir a almorzar a Luis. Él queda en la mera esquina de la Atlantic y la 6, ahí en Long Beach, casi downtown Long Beach. Y yo me quedé, pues sí, ya. Está buena la comida, pero no, que el sabor que yo tengo, yo no voy a decir que, la comida está sabrosa, no. Está buena, pero no está sabrosa. Ay, pues ahí, si me quieren maltratar, pues I'm sorry, pero pues es lo que, así es como me cae la comida ahí. A Rosy, a Ivana y al Donnie, si les gusta, la última vez que fui, y así estuvo, ¿verdad? Pues ya, y ya cuando digo, pues que íbamos a ir, y dije, pues ya, total, estamos, como dije, tan buena, pero pues ya, dije, bueno, yo tengo mi lugar preferido, y está cerquita de ahí, total. Y ya, pues sí, se fueron. Le llamamos al Donnie y ya le dijimos que pues que vamos a ir a comer con las grandmas, ¿eh? Porque pues así es como le dije, las dos grandmas de él, la mamá mía y pues mi abuelita. Pero como era para Donnie, pues la abuelita y su great grandma, pues. Y dijo Donnie que ya estaban haciendo desayuno ellos. Porque le preguntamos, o sea que no nos dijimos, le preguntamos al Donnie, ¿y qué estaban haciendo? Dije, que me y Emily que fueron a la store y que pues sí, ahorita acaban de llegar a la casa y que van a hacer breakfast, porque pues, que mi hijo y su honey le encantan cocinar. Y me da un orgullo cuando hacen videollamadas y ahí están los dos ahí haciendo sus alimentos, pues sus desayunos y, pues los dos están súper felices, pues.
Pero sí, que pues nada, ya. Que iba, ya iban a hacer el desayuno y bueno, pues. Ya nomás le preguntamos al Dani, pues, pues ya, tomamos, ya, pues ya que preguntara, porque mi mamá quería hacer. Querían pues tener un almuerzo, pues, toda la familia. Ya le preguntamos al Dani, pues es que, pues Dani, pues Dani, es que, pues mamá quiere, pues que se los acompañes, pues, para ir a almorzar. Y ya dijo el Dani, pues, pues ¿dónde? Dije, ahí en el Luis. Y le hace el Dani, ¡ah! Prefiero comer en la casa. Y dije, ¿y eso qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Digo, está bueno, pero la última vez que fueron, dice, ya, exactamente lo que yo pensé. Y que estaba, ordenaron pues ellos, agarraron un platillo de no sé qué era. Y pues uno agarró uno y mi hijo agarró el otro. Y dice, estaba bueno, pero le hacía falta algo. Y le dije, ¿sabor? Y dice, yeah. Y dije, yeah, exactamente lo. Y no, así. Y dije, Rosina, pues ya está. Y todo, pues ya. Y ahí está. Este sí, no es por nada, pero sí le hace falta sabor. Está bueno, pero no está sabroso. Está que. Le hace falta algo. Y ya, bueno, pues ya, ni modo. Ya le hablé a mi mamá, dije, ¿sabes qué, mamá? El Dani y yo no queremos comer ahí. Y dice, no, ¿cómo? Y pues si quieres vamos a comer otro lado. Dije, no, es que la cosa es que el Dani pues ya va a hacer el desayuno. Yo sé que mi mamá, pues ella le gusta comer ahí. Dije, no, mamá, pues allá donde quiero comer, no, pues no, no, o sea que, no, pues, no, ¿sabes qué? Pues, mi modo. Y le dije, ¿y mi grandma? Dije, no, pues, que tu grandma tampoco no puede venir porque, no sé qué, ya, nomás, como que dice, nomás iba a ser mi mamá y mi papá. Y dije, no, pues, le dije, no, pues, I'm sorry, mamá, ya, pues, ya, mi modo. Y luego, no, nomás eso, Ivana que quería comer en Cane's, es un restaurante, Cane's, ella quería Cane's. Hacen como alitas de pollo o chicken fingers o no sé qué, con papitas y pedazo de pan. Aunque ella quería 15, dije, no, ma, ya, mi modo, no. O sea que ya son muchas fallas. Dije, no. Dije, si te quieres ir tú, almuerza con mi papá. Dije, ah, pues ya para la otra. Dije, como que se quedó. Como que quedó triste mi mamá, pero pues no, nomás era nomás yo. Pues era yo, Don y mi grandma y Ivana, que pues no. Y sí. Ah, raza, ¿qué les puedo decir? Primero fuimos a llevar a Ivana al Cane's. Y ella agarró su comida y no, está bien contenta. Ya viene con su comida y lo bueno que Ivana no quería, pues lo bueno. Porque Ivana cuando ordena, ella quiere comer ahí siempre. Ahí es así. No hay nada de que ordenar y llevar. No, quiere comer. No, que no quería comer ahí. Que no sé por qué se lo quería llevar. Ok, pues. Y dije, vámonos pues. Y no, hombre, que los vamos a comer a mi lugar favorito. Esa que es mi lugar favorito porque es donde vivíamos antes, pues. Y se llama Hamburger Dance. Esa queda igual ahí en la 7 y la Orange, ¿verdad? En la mera esquina de la 7 y la Orange. Ay, el changarro es un changarro ya tiene pues tiempo, ¿verdad? Y a cuestión de apariencias, no, pues el Luis está más mejor mantenido. O sea que hay mucha gente trabajando ahí, las muchachas pues limpian las mesas y andan trapeando. Y no, y acá en otro lugar, pues no, nomás es el cocinero y el que toma la orden, y pues todos son hombres. Y pues no, para que dijeras, no, los mantienen el lugar muy acá, no, pero más bien se enfocan en la comida, porque la comida no va, chiren. Yo agarré mi comida, no, hombre, la primera mordida que le di, no, mira, como dije, después le pongo el videoclip, ahorita, pues no, ahorita no tengo tiempo, ya salí otro día. No, hombre, o sea que, la boca me explotó de puro sabor, no, exactamente, esa fue exactamente lo que no, es que, you know, que, por eso sigo regresando, porque no, pues es que el sabor domina todo. ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo, you know, cómo voy a vencer eso? No se puede, el sabor domina y no me las papas. No, nada más todo. No, nada. Ay, ay, ay. Pero total. Pero sí, ya. Dice acá que, bueno, ya vamos casi a la mitad. Ya, neta, que ahorita ya tengo un montón de hambre. Tengo hambre. Este.
Pero sí se me la pasé bien chido. De volada se va el tiempo. Y qué curioso, que a 2 días ahí no llovió, que dijeras llovió fuerte, pero sí lluvisnió ahí más o menos. Una vez un saludo para el amigazo Aurelio, no me acuerdo tu apellido, me dio su número de teléfono, me lo topé aquí en el, dentro del avión. También un saludo, ahí les va, la señora que estaba sentada atrás de mí, igual no me acuerdo su nombre, pero pues que me saludaron muchos, pero no, pues un saludo, sacó su teléfono. Mira, aquí grabaste a la familia y el video es este ahí del río Florido. Sí, que ahí, pues ahí grabé a la Fabi, que saludo, que no, pues que lo que es Fabi, la Tere, Mari, Tere, Fabi, toda la familia Maldonado, la Veiga, todo, la que no, que son, no, son mis primas, dije, tú les grabaste ahí. Hasta me enseñó el ahí lo tenía en el teléfono. Dije, sí, ahí en el río Florido. Y, no, y bien feliz. Y acá el Aurelio también. Tomás me dio su número de teléfono. Ahí le saqué el foto y también le di mi número. Y también saludos acá el amigazo allá de Villanueva. Y bueno, ay, disculpe, o sea que es que no, pues todos me saludaron ahí. Sí me dijo su nombre, pero igual, pues todos ellos además aquí son de Villanueva. Y acá, otros dos compañeros que estaban ahí. Antes de abordar, estaban comiendo un almuerzo ahí de Burger King. Hasta me ofrecieron unas papitas nuggets ahí. Ay, sí, me agarró un puño ahí. Ahí estamos los tres. No, estamos los cuatro conversando ahí afuera del. Antes de abordar. Y pues un saludo para todos ustedes. Y el amigazo acá de Villanueva es más, él salió. Si quieren saber quién es. Él salió en el video en vivo ahí en el Facebook, como dije, pues a tiempo de esa grabación. A ver si lo estuvo el ratito que hay en la casa, pero. Sí, pues qué chido. Nos está dando la luz del sol a frente de la cámara. Me gusta cuando está la luz del sol atrás, porque se mira. El camino más mejor, se mira bien chido. Ahorita ya vamos casi a llegar a la. Aquí tienen como inspección. Ahorita lo que voy a hacer, pues porque no. Pues no quiero que. Pues que van a decir porque ando grabando y manejando, ¿verdad? Ahorita los. No lo voy a parar, estamos aquí, lo voy a poner aquí a un lado. Aquí pongo la cámara a un lado. Más que así, nomás lo voy a bajar las ventanas para que alcance a mirar bien. Es que las tengo polarizadas. Y déjame acomodar mushkis. ¡Ay, canijo! Todo por estar acá mirando dónde iba a poner la cámara. A ver, déjame ponernos acá, Mírenme. Gracias. Ah, ya se me cayó la cámara aparte. Ahorita me los acomodamos. Sí, se embrocó la cámara. Un saludo para toda la raza que. Déjame poner el micrófono acá. Un saludo para toda la raza que son de. Ah, otro mensaje. Ya comenzaron los mensajitos. Qué suave. Un saludo para toda la raza acá de Malpaso.
neta que quedé bien, súper conforme, bien a gusto, bien agradecido con todos ustedes. Este, hicimos una, me contrataron para hacer un video ahí. Y yo súper feliz. Yo súper contento. Nomás que ahorita pues traigo, estoy portando mis otros lentes. Los otros, ay, se quedaron en el carro de Rosy. Este, ahí se quedaron. Es que esos lentes, ¿cómo te dijera? Son los que uso como para manejar. Y estamos aquí, tengo otros de que tengo aquí, pero es que estos son más oscuros y son más chiquitos y no. O sea que los otros eran mis favoritos. Y mira, ahí tengo. Salud para Malpaso, mira. Vámonos para Malpaso. Ah, déjame brincarme acá porque está como. ¡Ay! Oh, y no, sí, que también un saludo para toda la raza de Niño Jesús. No es porque te digo, ahorita pues tengo la cámara una mano y la otra mano manejando, pero este, que un saludo para el Niño Jesús y un saludo también para toda la raza de Tetías, que va a haber este algo ahí en el primero y el 5, si es que no me equivoco, pues como dije, pues ahí lo tengo en el teléfono, más que estoy acá grabando. Estamos ahorita en la casa, pues ahí la otra vez sí les comenté y me dijeron, no, come bien, Félix. No, es que ya, en la casa pues lo que tengo todo el tiempo, tengo mi pan de trigo, tengo no nomás una cebolla, varias cebollas, y entre más grande la cebolla, más mejor, porque les pongo unas rebanadas de cebolla, unos, porque ya, son. Pero ahorita tengo que ir a la tienda a comprar mi pan de trigo, tengo que comprar dos lechugas, por lo menos dos, unas cuatro cebollonzotas, y si no son cebollonzotas, pues todas unas seis o siete cebollas, tamaño regular, pero entre más grande la cebolla, mejor, y este, ya con eso, porque queso ya tengo en la casa, pero sí, me encanta comer mis sándwiches de lechuga, mucha lechuga, pedazotes gruesos de pura cebolla y el queso. Ay, 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 me encanta. Y este, y crema de cacahuate con su zarzamora, ya también ya las tengo ahí, nomás que lo único que tengo, no tengo, es el pan de ajonjolí de trigo, no lo tengo. Un pedazo de bolsa. Lo que estaba tirado en la carretera. Me dicen, ay, Félix, eso no es comida. Dije, no, pues no. Pero me encanta. Me encanta. Y ahorita son las 2:43. Ay, también tengo que ir por Chispa y el Crepa. Ahí les va, y esto sí. ¿Qué les puedo decir? ¿Lo digo o no lo digo? Déjame pensar. Yo cuando viajo, neta que yo viajo bien a gusto. Pero ahorita, ay, 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 eso es lo que. Me tenía el corazón pulsando bien fuerte. Este, que. Ay, ay, ay. Y. Cuando
cuando estamos saliendo de ahí de Jerez, de Los Ángeles, yo, neta, que se siente, yo sentí pues el avión pues pesadito, a lo más de lo normal, que pues ahí estábamos corriendo medio recesón en el, pues por toda la carretera de, pues para volar, y dije, bueno, pues hasta que se va a despegar pues de, para agarrar pues vuelo, y no, eso sé que íbamos bien cargados, y así quedó pues total. Ya, todo bien en el aire, ¿eh? Yo acá mirando videos con mis audífonos, una señora de frente, no de frente, pero a frente a un lado de mí, estaba mirando el show de Netflix del Wednesday, de la familia Adams. Está padre, yo ya acabé de mirar todos los capítulos. Pero total, ya después de las 2 horas que, pues ya abroches el cinturón y... que ya vamos llegando, y sí, ya vamos llegando, y ya se va mirando todo, se va mirando todas las, todo el terreno ahí bien suave, y ya vamos después, ya abrió las puertas para sacar las llantas del avión y todo, y porque se siente y se oye, y ahí vamos, ya vamos pues casi para aterrizar, y pues yo no me senté en la ventanilla esta vez, me senté en el pasillo, porque, o sea que yo ya sé. De regreso, siempre me agarro, me siento del pasillo. Cuando me voy, en la ventanilla. Y y pues miré, pues como que iba muy recio. Dije, pues, neta, que, pues, mira, no es por nada. Pues que yo ya hasta como me siento como si fuera copiloto. Pero volteé para afuera, porque tenía mis audífonos, estaba mirando todavía mi video en YouTube. Y pues volteé y... dije, bueno, pues, no es por nada, pero pues, como que vas muy recio, ¿verdad? Dije, ¿cómo vas a aterrizar a esta velocidad ahí? Y pues miraba que pues, iba, no, neta, que iba muy recio. Y dije, no, eso no. Hasta que estás aterrizando muy rápido, neta. Tanto así que yo ya sé, dije, no, vas muy recio. Y no, sí, que ya vamos aterrizando y no, hombre, que le acelera y le aceleró al motor y no, me vamos otra vez para arriba. Y abróchense otra vez el cinturón, abróchense bien, y que saque, sí, pues saque por seguridad, que vamos a intentar otra vez. Dije, no, pues sí, desgraciado, pues vas muy recio. No, sí, luego sí supe. Dije, no, ya, vas bajando muy rápido, o sea que vas, la velocidad iba muy, como que dice, yo no soy, ya, pues yo como, yo ya sé cómo está, o sea que el avión iba pesado, y iba aterrizando muy recio, y sí, luego me pulsó el corazón, así como dije, no, pero me puso porque no es la primera vez, ya ha pasado, conmigo ya ha pasado, me ha pasado en Tijuana, me ha pasado lo mismo, que no se acomoda bien el avión, y ¿sabes qué? Pues para mejor, pues otra vez vamos a intentarlo otra vez. Y para todos los que estaban ahí, el compa Félix como que sí le resaltó el corazón. No me avergüenzo, pensé que, y como dije, no es la primera vez, pero sí, y sí, ahí vamos para arriba, y le dimos otra vez vuelta, y esta vez sí, ya íbamos con velocidad normal. Y no, y era lo que pasó, que y muy pesado y muy recio. Total. Pero todo bien, aquí estamos, gracias a Dios. Todo very good. Ay, neta que tengo hambre. Neta, tengo hambre, el compa Félix tiene hambre.
Oh, yo, igual, otra información bien importante. Al tiempo de esta grabación, después de que dieron lonche, yo no agarré nada porque neta que no, no. Pasaron, dieron los formatorios, pues yo que soy americano, pues ya tengo que yo para llenar mi permiso. Y yo tengo que llenar el papel, ¿eh? Porque pues te digo, saqué yo todo bien, ¿eh? Lo llené y todo porque los repartieron ahí adentro del avión y los llené y todo. Y se me hizo bien curioso porque ahorita que llegamos acá en Calera, cuando, pues como era el primero, pues era el primero que me pasé ahí para la inmigración. Y le di el papel y dice, oh, estos ya no lo van. Y sí escuché que ya no iban a usar el papel ese, pero dije, pues a ver qué pasa. Y ya nomás le dije, entonces, como, like, oh, yo ahora de aquí para adelante, ¿cómo la? O sea, lo que pasa es que ahora tienen tienes un sello, te lo sellan y ahí en el sello te dice exactamente, pues ahí está suave, está sellado, te sellan el pasaporte y tienen ahí la fecha para que te dan, pues lo pides por 180 días, pero sí, ya no es el papelito. Y ahora voy a ver cuando regrese para Los Ángeles, todo depende si es que voy en avión o voy a camión, no sé, quiero ver cómo está ahora el proceso, pero saludos para todos los que son de Tetía. Aquí ya pasamos un lado de Tetía. Y sí, bienvenido. Ay, párate, muchacho, párate, porque yo quiero quiero ver cómo sale la portada a ver. Pues hay más o menos, ¿no? Como digo, pues me gustaría grabar con la cámara por afuera para que se mire más clarito. Pero no puedo. A ver cuánto cuesta el gas aquí, ¿eh? Allá donde pagué, pues te digo, está a 22.5. Pero si fuera allá donde te dije, pues estuviera a 21. Ponle que 21.5, pero pues un peso es un peso. Y aquí está 23.9, está bien. Okay. Pero sí. Anyways, pero a ver, vamos así, a ver qué. Aquí tenemos unos vehículos de venta. Aquí tenemos construcción. Pero lo más importante es que ya llegamos aquí en Jerez. A ver, déjame ver. Estás mirando cuál portada está chida. A ver, mira. A lo mejor esta, no sé. ¿Sí me cansa escuchar? A ver, déjame mover el micrófono para acá. Luego no me voy a quitar el micrófono porque. Y el micrófono, no me quito el cinturón porque. Luego se va a agarrar piti. Solo otra vez aquí, pues en todo aquí en México, el aceite, pues, está carísimo. El aceite sale, pues es del, pues como el, pues uno le pone el Centeric, como 2.300 y feria. Y allá en la Walmart allá de Los Ángeles, está $33. Que viene siendo como un tanteo, que sería como unos 700 pesos. Fíjate la diferencia: 700 pesos allá a 2.300 acá.
México. Es lo único que sí, pues, pero tomo pues aceites, aceites se ocupa de ellos. Este, yo ya le hice su cambio de aceite al carro este. Yo ando bien a gusto el tiempo de esta grabación. A ver, allá tenemos que unos burritos. Allá veo unas aguas frescas. ¿Qué es? ¿Fruta? Ándale, una frutera. Ahí va el frutero. Acá con esta tenemos la china. A ver, ahí tenemos la china. Esta es la china. No le alcancé a mirar qué es lo que vende la china. Aquí, duros. A ver, ay. ¿Por qué usa esta de mojada de copartada? A ver. No sé. ¿Esta? A ver. ¿Sabe cómo los? ¿Hay cómo los salga? No sé. A ver qué. Oh, mira. Aquí no me ha tocado comer aquí. La otra vez a mirar el amigazo Johnny. Acá del. Allá de este de los Félix. Andaba comiendo ahí y nomás me saludó y lo saludé y no me acuerdo si le pregunté, aquí es donde pago mi luz. No le pregunté y si no me acuerdo, no me acuerdo, neta que no me pregunté. Andaba comiendo él y pero sí quiero calarle ahí uno de estos días. Y yo estoy pensando que... ¿Dónde? En la Horrera. ¡Oh! Apenas me di cuenta que hay parqueadero atrás de la Horrera. No, yo pienso que voy a ir a la Soriana a comprar mis dos lechugas y mis cuatro cebollonzotas. Ay, también me encanta la jícama. ¿Dónde compré la otra vez la jícama? Piensa, Félix. ¿Dónde la compré? Porque ya tengo mi lugar favorito donde lo compro porque me sale bien barato. Y encontré también otro lugar. Abarrotes Toto. Pues un saludo para el amigazo Toto. Los dos Totos, Toto Segura y el Toto del Abarrotes. Saludos a toda la raza allá de Tijuana. Me siento bien contento porque desde hace poco que vine, hace dos semanas que fui a... No, ya son tres semanas. ¿Sí? Tres. Que fui a Tijuana. Me han salido muchos comentarios de Tijuana. Y pues yo me siento bien happy. A ver. Los niños, los muchachos que salen de la escuela. Acá saludos del amigazo El Viejón. Mira, Y no me va a ver. No me va a cansar, mira, tengo el teléfono. Estamos ahí, un saludo para el amigazo El Viejón. Sí, pues sí. Ah, pero sí, aquí está la Aurrera. Y qué padre que tienen. Me estaba corriendo un video acá en vivo y tú crees que me di cuenta que tienen parqueadero. Ya yo acá buscando parqueadero. Y muchas veces yo decía, ok, si no encuentro parqueadero, pues no llego, pues ¿cómo lo hago? Y el parqueadero está acá atrás. Entonces, no voy a ganar por ahí porque voy a ir a la Soriana. Vamos a ir a la Soriana, ¿eh? Ahí es donde vamos a ir. Está buscando como de qué portada le uso. Se me hizo chido, a ver. No sé. Ay, sorry. ¿Pasar? No, ok.
Sí, aquí me encanta. No, no, me metí para acá porque están aquí estos de... O sea, que se miran mal, pues. O sea, que... Te digo, uno no, pues no sabe qué rollo, sí. Sí, aquí todo se respeta. ¡Mira, ya pusieron Q-Play! ¡Oh, yeah! Aquí ya se presentó las decoraciones de navideños, a ver. Yo acá todavía buscando mi portada para el video de ustedes, ¿eh? Ah, como no llegué con ellos, los saludé por no menos. Ay, este Félix, muy mal. Eso del, iba a salir bien en la portada ahí, pero... Es que se me chispó, tío. Oh, pues ahí les va. Saludos a la gente de Ermita de los Correa. Porque si... Qué chido, me preguntaron de la grabación. Pásale, no pasa nada. Todo aquí está chido. Qué curioso que la... Que se dieron cuenta que eran... Pues sí, familia de... Que era familia de las Ermita de los Correa. Ay, pues sí, saludos, sí. Y que saludos para los Ermita de los Murillo. Y dije, no, de una vez todos, hasta de Guadalupe, A ver, ¿quién es este? A ver, vamos a ver, que no lo canso a mirar, a ver. Saludos, a ver, no canso a mirar. Se los fue un saludo ahí porque, ¿qué tal si mando el saludo equivocado? Mira, llegamos a las chicharrones, acá están los chicharrones. Chicharrones calientes ahí dice. Vámonos a pasarlos ahí por la Glorieta de una vez, fíjense. Lo más importante es que llegó el Félix, ¿eh? Aquí ya un saludo para el amigazo. Ahí me das mi coscorrón. Si es que no me equivoco, a ver, déjame ver, no lo canso a mirar. Mira, a ver, mira, que miren. ¡Despacito! ¡Qué huele! Ya lo vi en Los Ángeles, ¿eh? Mira, acabamos de llegar. ¿Ahorita? Este video lo vamos a ver un ratito. Vamos con el compa Félix. Exactamente, saludos a los dos, ¿sabes? ¡Ey! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Trochile con Chalino! ¡Órale! ¡Trochile y Chalino! ¡Eso, mero! ¡Qué huele! Eso es lo que les digo. O sea que... Ahí, disculpa que pues te digo. No, es que no, es que son muchos ustedes de ahí. Y para el gusto siempre va a ser de saludarlos. Eso sí, eso es lo que importa. ¿Verdad que así de raza? ¡Gracias! ¡Thank you! Ahora sí, vámonos para acá. A ver qué pasa en el señor de acá de la motocicleta. Acá volé súper ágil. Aquí también tenemos esta tienda de aquí. Le dije, no, tomos, voy a llegar una vez a la Soria. Porque dije que los iba a pasear acá por... ¡Ay, ya sabes qué! Vamos a pasarnos a la... Una vez por acá por la Alameda. ¿Por qué? Porque es mi video. Porque quiero... Pues los quiero llevar. Quiero que miren lo que... Pues que están, mira, lo que estoy mirando yo. Saludos acá a los amigazos acá de Viajes Aztecas. A los amigazos que estaban acá, los Viajes Jerezanos. Va a ser una vez porque te estamos grabando. Pero el video es de Jerez. Todos aquí somos parte de Jerez. Llega el Félix saludando a todos. Saludos acá a los del Oxxo. Pero sí, aquí estamos aquí por la Alameda. Saludos para toda la raza de aquí que aprovechar, pues como que nomás de la glorieta ahí atrás para abajo, no. Ya estamos aquí, vámonos acá, dar la vuelta acá.
Mira, aquí está una piña. Y a tiempo de esa grabación, raza. Dicen que está, está, que hacen como licuados. Oh, está cerrado. Ahí está. Con razón que no voy porque está cerrado. No, no se crea, raza. Este. Lo voy a calar porque quiero. Quiero probar sus licuados, pues. Yo todavía como ver, no, neta, pues a ver qué. Pues ustedes ya van a saber cuál fue la portada del video, porque pues ya a tiempo de esta grabación pues ya salió. Pero para mí, yo le ando buscando, la portada. Pinturas, ¿el qué? ¿El chías? No lo pensé mirar. Y se me hace curioso porque era neta, porque dije, ok, pues mira, soltaba un a ver cómo la hago, cómo le haría. Pues vénganse, porque es que no quiero. Okay. La otra vez me salió comentarios sobre el hotel. Mira, este es otro hotel que yo quiero calar, ¿verdad? Pues obvio lo voy a hacer cuando esté Iván aquí. Porque a Iván le encanta sus hoteles. Mira, nomás, déjame hacerme aquí un ladito, ¿eh? Mira nomás, es exactamente, mira. Hotel Alameda Paradise. Ahí está su estacionamiento, mira. Ahí voy a llevar Ivana. Ahí, pues ahí la vamos a llevar. Cómo no me di la bursa ahí. Oh, era una casa bonita. Una beautiful house. Chanfle, ¿cómo la hago aquí? Pues sí, una vez, ándense. Aquí hay que bloquear aquí. Para que los piten y los regañen. Si eso no se hace aquí, muchacho. Muchacho este. A ver, para todos los que se aventaban el noviazgo aquí. A ver, no, déjame irme despacito, ¿eh? Ojalá que les dé su nostalgia. A ver. Aquí les voy a poner para que le den chance a para que arrimen a sus esposos, a sus esposas. Le dicen, mira, querida esposa, querido esposo. Antes de que me casé contigo y tuviéramos nuestra linda familia, aquí tenía un novio, aquí tenía una novia y los íbamos al jardín aquí a platicar y. Pero te amo. ¿Eh? No, de buena onda, ¿eh? Está bonito, pues ahí. Pues yo es lo que yo me imagino, ¿eh, raza? Pues yo. ¿Yo qué les puedo decir? Pues yo no. Míralos todos, eran bien entrados, no, pues provecho, pues acá. ¿Qué más les puedo decir? Más que el Pompa Félix anda muriendo de hambre, pobrecito. ¿Qué va a comer? Cebolla con lechuga y queso. No, ese Félix. No, no pasa nada, raza, porque pues ir a, en serio, es lo que quiero comer ahorita. Para todos ustedes que, pues como se vengan para acá, por favor, no coman de lo que como yo. Ustedes cómense en unas tostadas. Unas tosticarnes, unos borritos de La Palma. No, me estás comiendo aquí comido bien machine. Mira, yo voy a tener que usar una portada de este lado porque no es por nada, pero que está era más a lo tiene más color. Oh, sí. Déjame hacerme un lado porque deja lo que pase el. Es que yo estoy buscando mi portada, ¿eh? Espérenme, no, es que. Eso, mira. Está pasando la pulguita, ¿así le dicen? ¿Pulguitas? ¿Ya? Aquí sí les resalta el color al. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos el sol a un lado de los otros, atrás, casi como aquí está atrás, mira. Esa es la gran diferencia, ¿eh?
Qué bueno que vamos a regresar en las. A ver, ¿cuál va a ser la portada esta? ¿Cuál quieren? A ver, ¿esta? Ahorita vamos a buscar. Jitomate a 14 pesos el kilushkis. Yo cuando vengo aquí, yo ordeno boneless con papa gajo. Al tiempo de esta grabación te sale a 125 pesos y quedas mega super satisfecho. Gracias. No sé cuánto, no vienen carros. Que voy a como, ok, ahora sí, vámonos, vénganse. Iba a dejar que pasaran los dos carros, pero le dieron chance al que estaba ahí. Es que está buscando mi portada, era. A ver, te voy a dejar que pase acá la familia. A lo mejor está, se mira muy lejos, ¿no? No, no me gusta. ¿Esta? No sé. Yo todavía, el compa Félix acá con su. Okay. Pues bien, pues, vénganse en raza. ¿Quieren ir de compra conmigo? ¿Qué tal? ¿Se les hace chido la idea o no? Que entramos adentro. Sí, nada más sí. ¿Qué tiene? Pues qué. Ya, yo pues. Ya se nos dicen que no podemos grabar en toda la tienda, pues no pasa nada. Le paramos el videushkis. A ver, ¿dónde me estacionamos? A ver. Ay, ya miré. Con permiso. Aquí una sombrita, aquí. A ver, espérame pues, déjame acomodarme acá. Como dije, no, pues no puedo parar el video porque pues mira mi celular. Vámonos pues, subir las ventanas, ponerlo en el parquedero. Ah, mira, aquí a ver cómo le hago. Mira, ahí tengo a mi príncipe hermoso, pues mira. A mi niña. Mira nomás, raza. En Disneylandia. ¡Vámonos a Disneylandia! Okay, pues aquí pongo el teléfono acá. Después. Y abajo, hijo. Ay. No es por nada, pero. Ay. Se me durmió el trasero. Porque, a ver, vamos a hacer la soriana de fuerte. Ya, cállate, cuento. Ahora, acá tengo el. A ver, un saludo para Aurelio Flores. Ahí está el amigazo Aurelio Flores, acá del. De adentro de Volares. ¿Ves? Lo bueno que me, por lo menos me acordé del nombre del. Mis lentushkis. Pues ya, gente, ya se convirtió en un video de que manejando para. Nada más, yo no sé qué le voy a poner. Pues, estos videos salen como caen. Pero qué chido, Para la próxima, pues estamos, como dije, no, yo no hago así que diga las compras pesadas. Te digo, yo llego aquí, compro mi pan de ajonjolí de trigo y la cebolla y la lechuga, entonces dos lechugas y a ver, la cebolla tiene que ser grandísima y el Félix no agarró carrito o algo como ay, pero como mira, así era como me salió esta chido. Mira, así me gustan las cebollas así de grandes,
Mira, así de grandes. Además, voy a parecer como el Shrek. ¿Se acuerdan del Shrek? Que le dan unas mordidotas así. Con aliento de aguchila. A ver esta. Pues me encantó esta, nomás que. A ver, mira. Ah, ya lo he hecho. No, yo no discrimino. No todos somos perfectos. Voy a dar una bolsa. Le vamos a poner doble para que no se los vayan a caer las cebollas en el suelo. Ay, anda acá pisando el niño, déjame. Espérame, a ver. A ver, les dije no y les. No, y nomás. Y la pues, ok. No, y espérense. Bueno, es porque no van a mirar cómo voy a hacer el sándwich. Les rebano unas rebanadas bien gruesas. Que además hasta que me haga los ojos chillar. Pero es la verdad, me encanta la cebolla. Félix no puede poner la cebolla en otra bolsa, qué rollos. Doble bolsa. Que los tengo todos mareados acá. Ahora sí, lo más importante, la lechuga. Y esta, mira, esta sí es para mí. Está como media. No, está bien, sí está bien. Y allá voy a renegar el Félix. No sé. Pero esta sí. Mira, tengo mis 4 cebollas y 2 lechugas. Esta como que no quedó muy satisfecho, pero pues necesito 2. No, esa no. Vámonos. ¿Sabes qué? Tu bolsa para mi lechuga. Yo, sinceramente, no es por nada, pero no me gusta la romana. No me gusta cómo sabe. Sorry. Otra bolsa. ¿Cómo le dicen? Compras con el Félix. Compras con el Félix. Un saludo bien grande para Zacatecana 57, porque ella se venta los. Allá de Chicago, es todo lo que voy a decir. Ella se venta todos los videos. Muchos de ustedes. Porque se me hace bien curioso, porque ella hace comentarios. Y hace comentarios ahí de diferentes partes del video. El pollo ushkis. Y mira, yo había comprado. Le dicen palomitas de pollo, esas están buenas, ¿sí? Acá tenemos filetes de pollo. Es como si fueran pedacitos de pescado, pero nuggets de pollo. Ajá, pero sí. Pero ahorita no, pues ahorita voy a llevar esto. Ay, y mi katsu. Igual ya tengo yo mi capsu favorito, mira. Estoy buscando dónde está. ¿Y el pan? Ay, mi pan. Ay, Andrés, acá está. Este es mi pan favorito. Si quieren probar uno, por lo menos dale la oportunidad. No, ese no. Dale la oportunidad a este. Es de trigo, nomás que estoy mirándole la fecha. El 13 de diciembre. El 13. ¿Cuál otro? A ver. Perdón. Este tiene la fecha de. No le canso a ver. Ni modo. El 13 va a ser. Este era. Tiene pedacitos de ajonjolí, es de trigo, no. En serio. Yo sé qué les digo. Y mi katsu no está. Y sí, ahí está. ¿Cómo lo voy a hacer? Este capsule me encanta. A ver. Ya valió borrachos. Espérate. Ya. Me preguntaron otra vez que si le pongo. Por si menos le pongo. Mayonesa, les digo. No. Puro katsu. Oh, tantos.
Bueno, pues raza, ya déjame terminar el video aquí, porque pues neta que aquí va a estar la cajera y ya se rompió la bolsa, ¿ves? Pero no pasa nada porque tengo doble. Y pues sí, y sí, saludos a todos los que se conectaron, los guachamos en el próximo video ya, porque ya pues de aquí para adelante es puros videos de nuestro Jerez y de todo aquí de Zacatecas y ahora donde arrancamos. Sale pues, saludos a todos los que se conectaron y los guachamos a la next. Déjame esto aquí. Saludos pues.